Hola, bienvenidos a todos ustedes a la gran final División Fútbol 7 Ascenso entre los equipos San Juan. En sus pantallas, sector derecho, uniforme vino tinto morado, medias anaranjadas, y Liverpool, uniforme camiseta verde, medias verdes, pantaloneta blanca. Vamos rápidamente. Da el pitazo inicial, balón en poder del equipo San Juan, pasando la línea media al número 6, recibe en este momento, tiene que apoyarse a sus compañeros. Vamos rápido con la formación del Liverpool, con el número 10, José Jesús Palacio Ramírez. José Ramírez con el número 6, balón peligroso, llega, primera llegada peligrosísima, sin ningún tipo de inconveniente para el portero del equipo Liverpool, con 2 segundos de haber dado inicio, y ya el equipo San Juan haciéndose sentir. Primero y segundo puesto, $700 se va a llevar el campeón, y el subcampeón $300 de premio que está dando la Liga IASO. Continuamos, número 14 para Francisco Linares, Luis Montes con el número 99, con la camiseta marcada con el 16, Sergio Reyes. Les recuerdo, estamos hablando del equipo Liverpool. Número 4 para Luis Santiago, número 11 para Mitzi Caraguantes, número 8 para Aldo Cruz, el número 0 para Noé Mendoza, y el número 5 para Michael Flores. Balón en poder de la defensiva, llegando la deja, intentaba atraparla el delantero del equipo San Juan, ha ido al saque de portería nuestro portero. Vamos a ver cuál es el número, parece que es el número 0, no lo tenemos marcado, es el número 0 y se trata de Noé Mendoza. Vamos a estar hablando mucho de él. Primera oportunidad clarísima para el equipo San Juan. Llegaba el balón a las cercanías de la portería de Noé Martínez. Fuerte el zapatazo, buscando con quién. Primero la defensa del equipo Liverpool, apoyando. Cae falta, falta que favorece al equipo San Juan. Vamos a ver quién la cobra. Liverpool es el que la está cobrando. La falta favorecía al equipo verde. ¿Cuál es la camiseta? Bueno, nos traían aquí información, tenemos dos Luis, podría ser. ¡Gol! ¡Gol de San Juan! En la gran final de la categoría de ascenso, se anota el primer gol. Tras un rebote, el arquero queda completamente descolocado y se pone adelante el marcador 1-0 a favor del equipo de San Juan en las instalaciones de Elon Park de la ciudad de Charlotte. Categoría ascenso en la gran final de la Liga IASO. Gol, 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 1-0. Para el equipo Liverpool es el número 16, el encargado Sergio Reyes, esperando, probaba suerte con el capitán, alcanza a llegar número 8 nuevamente de Liverpool. Ha complicado, intentado complicar un poco la jugada de Liverpool. Fuerte la diferencia, son muchachos que están viniendo a demostrar ¿por qué llegaron a la final? Primer puesto, segundo puesto, subcampeón. El campeón se va a llevar $700, el subcampeón $300. Balón nuevamente. Cruz, que hace probada suerte por zona izquierda, y el balón lo ha visto pasar el portero de Liverpool sobre la portería. 1-0 para quienes acaban de ingresar. La gran final de la División Ascenso. Jugador número 6, Noé. Noé quien lleva el balón, abre por zona derecha. Eduardo quien la toma. Jesse Ayala buscando el balón, tratando de buscar, y es Cantú que tiene que llegar a reventar el balón hacia la zona defensiva del equipo Liverpool. Cuesta distancias del partido cuando Liverpool cae por la mínima diferencia. Fuerte, vamos a ver qué dice el central. El mexicano dice continúen la jugada. Platicaba pidiendo falta. Número 4, cabezazo fuerte, es el 24 de San Juan quien está buscando el balón. Martínez, Jordán y Martínez quien buscaba el balón. Cabezazo, y vamos a ver. Y San Juan nuevamente el que se va acercando peligroso.
el capitán, el 24, número 20, Reyes, quien intentaba buscar y ha sido falta peligrosísima que favorece al equipo San Juan. Postrimerías de finalizar esta primera parte, de dicho el central, Mauro Armas, el mexicano, ha dado tiro de esquina que favorece al equipo San Juan. Son tres hombres buscando la oportunidad. Fuerte el pelotazo, nadie que llegue, y se ha ido el balón al saque de puerta sin ningún inconveniente. Se ha perdido una oportunidad clarísima a estas instancias del partido. Continuamos 1-0, División Ascenso, llegando rápidamente el balón. Poder García, el número 4, fuerte, intenta apoyar el balón que se ha golpeado en uno de los hombres del equipo San Juan. Jordani Martínez enviando el balón a la línea final, tiro de esquina que favorece al equipo Liverpool. Ubicándose, rastreo el tiro nuevamente, ha golpeado uno de los jugadores defensas del equipo San Juan. En Nelwin Espinosa enviando nuevamente el balón al tiro de esquina. Tres hombres esperando el cabezazo, fuerte el pelotazo, no alcanzan a llegar. Y balón que queda en poder del equipo San Juan. Soplón Deportivo y algo más. Recuerden, lo mejor del deporte en el este de los Estados Unidos. Periódico con jerarquía. Deporte local, nacional e internacional. El Soplón Deportivo y algo más. Cada 15 días está saliendo, recójalo, reclámelo en supermercados y tiendas de cadena. Nuevamente el pelotazo, muy bien ubicado. El portero Gustavo, que es un portero no tan corpulento como estamos viendo, por ejemplo, al de Liverpool. Baja estatura, pero que ha estado muy activo. Se trata del número 1, Margarito Cantú, del equipo San Juan. Continuamos, balón en mitad de cancha, en zona de peligro, es el número 10, el capitán que la ha tomado. Primero la defensa muy activa, se salió el balón parece, y vamos a ver si el central, el mexicano está dando, Mauro está dando el tiro de esquina. Se ubican rápidamente, cinco hombres en zona defensiva, fuerte el cabezazo y el balón que llega sin ningún tipo de inconveniente a las manos del portero Luis. 10 abriendo por zona central, vamos a ver si se puede apoyar, choca nuevamente Cantú, ha dicho el central, continúe jugando. Número 24 que lleva el balón, Ramírez abriendo, Jordani Martínez, el número 24, dejaba ir el balón, zona defensiva. Tiene que abrir por zona izquierda con el número 4, Santiago. Santiago levanta la cabeza, busca con quién. Es el número 8, fuerte. Excelente. La jugada perfecta. Y que hacía parecer desde esta distancia que era gol. Fue una jugada excelente. Y pudo haber sido el del empate, Gustavo. Definitivamente la mejor. ¡Cuánto gol! Del número 11, gol, 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 gol de Liverpool. Mitzi Caravantes, Gustavo, lo estábamos diciendo, premonitoriamente. En cualquier momento se va a dar el empate por parte del equipo Liverpool y esto está empezando desde el inicio, raya de inicio para los dos equipos. 1-1 con golazo del jugador número 11, Mitzi Caraguantes. Y continuamos nuevamente, San Juan llegando con peligro. Se durmió un poquito San Juan para esta parte del juego, ya para finalizar esta primera parte, Gustavo. Sí, como lo habíamos comentado hace unos minutos, el equipo de Liverpool, sabedor de que ya está sobre el final del primer tiempo, empezó a apretar. Su rival de turno se quedó, no sabía cómo controlar el medio campo, hasta que llegó la mejor jugada de la noche con este jugador que está haciendo estragos en la defensa.
Mitzi nuevamente utilizando la misma fórmula del zapatazo por zona derecha, por pocos centímetros, y repite la dosis. Gustavo, muy seguramente vamos a estar cantando un par de goles más y deseándole lo mejor a los dos equipos que están buscando subir al podium del campeonato de esta categoría ascenso esta noche. Uno por uno para quienes acaban de llegar y también para quienes acaban de llegar aquí a nuestros campos de Elon Park. Liverpool colocándose los guantes en esta noche, en este momento, dispuestos a lograr y llevarse, por supuesto, pues el campeonato, y no solo el campeonato, el honor del campeonato, sino por supuesto los $700 de premio. Nuevamente llegando por zona izquierda y ha dicho el central que no va más. Primera parte a los camerinos, Gustavo, uno por uno. Segunda parte de esta excitante transmisión que le estamos trayendo con la cámara de SG Producciones, Gustavo Cruz, Alejandro Cantú, que va por el balón, cercana a la llegada, estaba tomando un poco desprevenido al portero del equipo Liverpool, enviando el balón al tiro de esquina. Luis Muñoz estaba desubicado en su portería. Vamos a ver si cobra el rastrero. Nadie que reciba el balón por parte del equipo San Juan. Por zona izquierda, tratando de buscar suerte, el jugador número 5. Estaban pidiendo la defensa del jugador del equipo Liverpool. Estaban pidiendo mano por parte de uno de los jugadores del San Juan, para ser más precisos, de Luis Cruz. Fuerte el pelotazo. Saque de portería que favorece al equipo San Juan, que se toma unos segundos de descanso. Ya se nota cansancio en alguno de los jugadores. Vamos a ver qué dice el central. Parece que el balón se había ido al tiro de esquina, favoreciendo al equipo Liverpool. Un tiro de esquina peligrosísimo a esta altura de juego, Gustavo. Así es, mira, Fuji, estamos viendo realmente que los dos equipos saben de que el tiempo va corriendo, que el tiempo cada vez se acerca hacia la finalización del partido, y eso implica penales. Y en los penales todos sabemos que es una lotería, a pesar de que muchos dicen de que definitivamente la técnica y la sangre fría tienen que prevalecer, pero definitivamente todos sabemos que es una lotería. Hasta los mejores jugadores del mundo han fallado penales, Fuji. Claro que sí, Gustavo. Además, que pues ya sabemos que definir un campeonato desde el punto penal, pues le resta un poco de emoción al partido. Y además, muchas veces hemos visto nosotros aquí, hemos sido testigos, que muchas veces pues se ha llevado el campeonato el equipo que menos y no ha hecho las cosas mejor durante el partido. Es una ruleta y es una lotería, como lo dice Gustavo, irse y definir el campeonato desde el punto penalti. Balón en poder de San Juan, abriendo por zona central. La defensiva de Liverpool, muy cerrada, muy bien. Este jugador número 8, Aldo Cruz. Aldo Cruz, quien ya nos ha regalado un par de jugadas excelentes. Es un muy buen jugador del equipo Liverpool.
muy rápido e inteligente y que abre por las dos bandas, zona derecha, centro y por supuesto pues apretando también por la izquierda. Cruz ahí, quien están viendo ustedes en pantalla, camiseta verde marcada con el número 8 al saque de banda. Vamos a ver si hace el saque fuerte. Son tres hombres esperando la oportunidad de recibir el balón. Fuerte el cabezazo, era el autor del gol que les dio la oportunidad de seguir el campeonato, el número 11, buscando el balón. No alcanza a llegarlo. Mitzi, ahí lo ven ustedes en zona central, Mitzi. Fuerte el balón, nuevamente Aldo recibiendo el balón, Aldo buscándolo. Mitzi que recibe el balón, Mitzi que está llevando el balón por zona central. Rápido el jugador, pasa un, dos oportunidades, se resbala. Buscando la falta en zona peligrosa, pero no la ha dado. Fuerte el pelotazo que llega sin inconveniente a la portería de Luis Muñoz. Vamos a ver, abre por zona derecha Reyes, Sergio Reyes devuelve el balón. Vamos a ver qué es lo que está diciendo. Dice el central que saque de portería. Aldo el encargado, fuerte el pelotazo. Es la defensa que mete el zurdazo. Defensa del equipo San Juan. El cambio Flores, Flores buscando el balón. Dos hombres tratando de cerrar a Mitzi. Flores nuevamente que tiene que entrar. Ha hecho falta el central, falta que favorece. Saque, no ha sido falta. Saque de banda, dice el central. Es el número 4 del equipo San Juan, el encargado del cobro fuerte, el cobro de Rincón, Conrado Rincón, que abre por zona izquierda. La fanática que se va sobre la línea, nos dificultan un poquito ahí. La imagen nuevamente abre el balón. Saque de portería. San Juan recibiendo Flores, Flores abriendo por zona central, golpea en uno de los defensas. 18 que ha hecho un excelente partido por parte del equipo Liverpool. Nuevamente José Linares abriendo por zona derecha, la defensa de San Juan. Ya los dos equipos saben que la oportunidad que tenga cualquiera de los dos pues le va a dar el campeonato. Falta. Fuerte el empujón y se ha llevado la amarilla uno de los jugadores del equipo Liverpool. El capitán de San Juan tocó tierra, Marco Cruz. Le hacían la falta precisamente. Ahí el jugador que lo está cubriendo. Cruz tomando posición. Flores ubicándose también, el número 9. Alejandro Cantú, fuerte el pelotazo, nada, totalmente desubicado a kilómetros de la portería de Luis Muñoz y es saque de portería nuevamente. Si sigue este marcador Fuji de 1-1, sabemos de que tenemos que legar a los tiros penales y realmente no te sabría decir cuál es mi favorito porque creo que los dos equipos se han esforzado, creo que los dos equipos han hecho suficiente mérito, tanto en el primer tiempo San José y luego Liverpool, así que le tengo dividida la posición de favorito para si llegamos a los tiros penales, Fuji. Palacio recibiendo el balón, falta dicho el central. Y Palacios tiene que devolver el balón a poder del equipo San Juan. 6 interponiéndose, no es la distancia y va a ser amonestado el jugador número 6 por parte del central. Distancia le está pidiendo el central al jugador José Ramírez de Liverpool. Fuerte el cobro, cabezazo, balón que llega sin problemas a Luis Muñoz. Tomando el balón con mucha decisión y despejándolo. Buscando el número 6, balón que se ha ido al saque de banda, cobra en corto. Aldo recibe el balón y va a hacer el... Toma el tiempo para hacer el cambio. Cambio por parte del equipo San Juan, sale... Vamos a decirles, el número 4 ingresa el número 2. El jugador número 4, Conrado Rincón, es el que sale a descansar. Ingresa Jesse Ayala, marcado con la camiseta número 2 por parte del equipo San Juan. Cambios que la técnica, el director técnico
del equipo San Juan, pues está buscando darle un poco más de aire al equipo y buscando también, por supuesto, ampliar la diferencia que hasta este momento no le está dando el campeonato a ninguno de los dos. Están uno por uno y vamos a ver quién logra llegar al campeonato y, por supuesto, a llevarse este super premio de $700. Saque de banda fuerte. Lo mete el número 18, Rincón, buscando con quién. Palacio corre, tratando de llegar al balón. Aldo tratando también de interponerse y ha salido el balón al saque de banda que favorece al equipo Liverpool. Cansancio ya se nota a estas alturas del partido, Gustavo, cuando ya vemos que en cualquier momento el central puede dar el pitazo final. Así es, Fuji, y sobre todo lo que más nos llama la atención es de que los dos equipos están llegando ya a la desesperación de que saben cuando hay aquí una falta y una tarjeta amarilla para el jugador número 16, creemos para el número 16 que acabó de hacer la falta, pero como te decía, Fuji, definitivamente los dos equipos saben de que ya se acerca el pitazo final y vamos a llegar a los penales cuando ¡gol! ¡Gol, gol, 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 gol! El equipo vino tinto, Gustavo, gol, 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 gol. Por parte del capitán San Juan, 2-1, ha sido el número 10, Marco Cruz, Gustavo, su primo, el señor Cruz, quien le está dando pues ya casi que el puntazo final, y fue, Gustavo, un tiro a quemarropa, no había oportunidad para el portero del equipo Liverpool, el señor Luis Muñoz, nuevamente buscando suerte el número 11, muy buena oportunidad también de el número 10, el capitán del equipo Liverpool, buscando oportunidad. Palacios, hubiera sido una jugada excelente y una buena oportunidad de gol. 2-1 el marcador. Regresa nuevamente San Juan al podio del campeonato. Gustavo, un gol a quemarropa, nada que hacer, no tuvo nada que hacer el portero del equipo Liverpool. Sí, así es, en primera instancia se encontraron mano a mano, el arquero salió, le rebotó en el cuerpo y le quedó servida para que mi tocayo Cruz anote el segundo tanto, que le dije al equipo de San Juan, listo para elevarse el gran premio, Fuji. ¿De cuánto es lo que se elevarían en caso de ser campeón? Claro que sí, Gustavo, primer puesto campeón, $700 se van a llevar muy seguramente hasta este momento pues el equipo San Juan, uniforme vino tinto, y por supuesto pues el subcampeón, $300, que a esta altura del año, después de festividades, caen de perlas. Bueno, les recordamos, Gustavo, dónde van a poder observar las tres finales, la transmisión de las tres finales, nuestros televidentes y quienes están viendo aquí y están preguntando. Podrán digitar la página web www.soplondeportivo.com, www.soplondeportivo.com. Además, todas las mejores fotos, todos los comentarios acerca de estas tres finales y sobre todo las fotografías y los pósters del campeón, la vamos a encontrar en el periódico Soplón Deportivo, que esta edición va a estar cargada de campeones, tres finales en la categoría de fútbol 7-7, realmente a los tiempos que tenemos juntas, tanta final y sobre todo tanta emoción, porque este partido indudablemente ha traído mucha emoción, Fuji. Claro que sí, una oportunidad clarísima que acaba de perder el jugador número 9 del equipo San Juan, utilizando la misma fórmula del gol que les dio, que les los está acercando al campeonato. El jugador número 9, Alejandro Cantú, buscaba la oportunidad de fusilar al portero del equipo Liverpool. ¡Profe! Balón en poder del Liverpool. ¡Árbitro! Saque de portería. ¡José! Se va a dar el cambio del equipo Liverpool, ingresando el jugador número 666, Fernando Durán,
y sale el jugador número 8, Aldo, que durante todo el partido hizo una muy buena presentación. El jugador número 8, Aldo Cruz Rangel. Palacios llevando el balón. Ya los jugadores de los dos equipos saben que en cualquier momento se puede estar dando el pitazo final, que daría como campeón en este instante al equipo vino tinto, el equipo San Juan. Falta que favorece al equipo Liverpool. Peligrosísima la distancia y a estas alturas del partido que se podría dar. Le recordamos, de darse el empate, pues estaríamos definiendo desde el punto penal. Tiro libre que favorece al equipo Liverpool. Cuatro hombres en zona de peligro, zona de portería del San Juan. Fuerte el pelotazo y una excelente oportunidad, Gustavo. Casi que estábamos cantando el empate. Así es, Fuji. Un tiro pero espectacular, donde el arquero realmente puso las manos y logró salvar ese tiro que llevaba peligro de gol, Fuji. Peligrosísimo a estas alturas de partido. Un empate pues nos mandaría directamente a la definición del punto penal. Liverpool. Zona. Estaban pidiendo tiro de esquina, nada. Continúa el balón en zona de Liverpool. Fuerte la llegada, limpio el balón, dice el central, no hay nada, continúa en el juego. Vemos ahí el número 666 que acababa de ingresar, ya recibe los cariñitos de la defensiva del equipo San Juan. Fuerte nuevamente, buscando quién lograra el empate para el equipo Liverpool, el jugador Mitzi. Caraguantes, extraño este apellido. Nuevamente, sola la cercanía de la portería de Liverpool. Intentaba llegar el capitán del equipo San Juan, quien ya también, pues por supuesto, le dio la oportunidad de acercarse al campeonato. Cruz tomando su tiempo. Por favor, díganle a Vinicio que ya mismo se acaba. Sabe que en cualquier momento van a dar el pitazo final. Buscando suerte, Rangel, el balón que pegaba en la zona externa de la portería. Nuevamente es el número 5 Liverpool, logrando la zona de peligro. Fuerte la oportunidad, se resbaló en la cancha sintética. Jugador número 11, Mitzi, quien no alcanzó a llegar. Nuevamente los dos capitanes luchándola, capitán del San Juan y el capitán del Liverpool. Jugador número 5 tiene que frenar el balón, levantar la cabeza. Los jugadores ya en este momento están nerviosos y saben que en cualquier momento Gustavo se va a dar el pitazo final. Así es, Fuji. Definitivamente, según nuestro tiempo que es extraoficial, restan alrededor de 5 minutos nada más para que finalice este partido. Y definitivamente las emociones están a flor de piel, Fuji, porque viene un tiro de esquina. Tiro de esquina peligrosísimo para el equipo Liverpool, que ha quedado en las manos, en los guantes del portero del equipo San Juan, Margarito Cantú. Saque de portería, número 24 que intentaba llegar. Nuevamente Rangel que llega por el balón, va por la zona central, levanta la cabeza, busca con quién. Ha perdido el balón con la defensa. Falta, ha dicho el central, falta que favorece el equipo Liverpool. Ya los jugadores saben que cada segundo está contando. Reyes, Sergio Reyes, el encargado de cobrar. Vamos a ver, a esta altura del partido, Gustavo, yo creo que ya sería aconsejable un tiro directo, y es lo que ha hecho Sergio Reyes. Sin contar con suerte, ya el balón se ha ido y el equipo San Juan pues ya sabe que tiene la copa, acariciando la copa del campeonato, y toma su tiempo para hacer el saque. 666, Fernando Durán buscando el balón, saque de banda. Ha dicho que no, que le dé la oportunidad al jugador número 14, Francisco Linares. Primera vez que lo nombramos en esta parte del juego. Linares, mal el saque, es el número 14 también del equipo San Juan. ¿Quién reventaba el balón? Melvin Espinosa. Espinosa, y es Espinosa nuevamente también quien está recibiendo el balón de pecho. Cerrando fuerte el pelotazo, va a llegar el balón sin problema para Luis Muñoz.
pie izquierdo, recibe Luis Muñoz, levanta la cabeza, se va de libero, vamos a ver a quién le hace el centro, nuevamente es el jugador número 24 quien recibe, Durán, Sergio Reyes, fuerte pelotazo, el balón se revienta fuera de las instalaciones. Y va lo que queda en poder del equipo Liverpool. Recuerden, lo mejor del deporte lo encuentran ustedes en el Soplón Deportivo y algo más. www.soplondeportivo.com. Balón en poder, ya se están tomando los últimos minutos del juego pendientes del central. El mexicano Mauro Azamar, quien revisa su cronómetro y en cualquier momento podría estar dando fuerte la llegada, rebotado el balón, pero muy bien ubicado el portero del equipo San Juan Cantú, Margarito Cantú. Saque de portería, es rapidísima las jugadas que se están dando, y ha dicho el central, no va más, no va más. Finaliza, flamante campeón, San Juan 2-1. Gustavo, excelente este juego y ha finalizado dejando al campeón San Juan el equipo morado. Malos tiempos, siempre buena cara. Vamos, vamos, ríanse, vamos. A la otra, a la otra. Sábado arranca el torneo, ¿eh? Ahora, yo le digo para... Ábrele los siguientes. ¿Manda? Ábrele los... ¡Qué vergüenza! Ey, que todo, no sé, 20 para que todos agarramos. ¿Le tiene que muerde el 20, güey? Ha dicho que te va a ir 20 para cada uno, güey. Ok, señores, gracias, felicitaciones por llegar a la final. Ok, como los meros profesionales para la foto del recuerdo. ¡Una porra, San Juan! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡San Juan! ¡San Juan! San Juan, y vamos por más, vamos por más. Prendan las cámaras, faltan los $5,000. Listo. Me dijeron que era para el portero, ¿verdad? Profe, recójame los cheques que no se dañen, los dos. Ahí va, ahí va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete. Uno, dos, tres, cuatro. Por favor, a los dos equipos que se den la lista con el tonto. 110. Bueno, después de esta super final que acaban ustedes de observar, nos encontramos con la directora técnica del flamante equipo campeón, el San Juan, la señora María Méndez. María, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo está? ¿Qué se siente tener ya el campeonato? Tuvimos una oportunidad de pensar que nos íbamos a ir al punto final. ¿Qué se siente en este momento? Bueno, pues mucha emoción, primeramente también lo personal, muy emocionada, y segundo por todo el equipo que le echó muchas, muchas ganas, y que no se olvide la porra, incondicional la porra aquí. Creo que fue un apoyo y una motivación mucho para llegar hasta este momento. Claro que sí. ¿Se pensó en algún momento definir desde el punto penal? Sí, ya prácticamente en los momentos finales sí pensamos que ya, a ver qué era la decisión del árbitro, y tratamos de ajustar unas cosas a ver si salía, y gracias a Dios se dio. Si hubieran ido al punto penal, ¿San Juan sería campeón? Definitivamente sí. ¡Yeah! Sí. ¡Eso es lo
Bueno, cuéntenos un poco, ¿cómo vio también al equipo Liverpool como contrincante? No, demasiado bien, muy rápidos, en los toques muy, muy precisos sobre todo, pero pues con paciencia y haciendo lo que hemos venido haciendo toda la temporada, tocando y llegamos hasta aquí. ¿Cómo le pareció este campeonato organizado por la Liga de Yasun? No muy bien, creo que es una liga muy bastante competitiva, por el cual pues el equipo San Juan está aquí presente. ¿El equipo San Juan le presta atención y le hace caso a sus órdenes? Claro que sí, gracias. Ahí están bien, bien al 100 conmigo. Ajá. Bueno, la directora técnica del equipo San Juan, campeón de la División Ascenso y por supuesto pues traída a todos ustedes aquí desde los campos de Ilon Park. Felicidades y gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias a ustedes. Buenas noches.